Bienvenidos a La Mar, mi nombre es Anthony Vázquez y yo soy el chef del restaurante La Mar en Buenos Aires. Esta historia comenzó con La Mar, obviamente, en Perú, siendo una cevichería. Gastón medio creó el concepto de cevichería y le hizo un upgrade y creó estos espacios de cevichería nuevos, muy buenos, fantásticos, con productos básicamente de calidad, comiendo lo que come la gente en sus barrios, pero dándoles un muy buen sentido, ¿no? Y ya eso comenzó hace más o menos unos 12 años atrás. Y hoy en día, el último La Mar y el más cariñoso hasta el día de hoy es este, La Mar de Buenos Aires. Este La Mar ha sido un gran reto para mucha gente. Para nosotros ha sido algo complicado, pero ha dado muy buenos frutos hasta ahora. Muchos de los argentinos pensaban que no tenían buenos productos acá en Buenos Aires, que de pronto no encontraban mariscos, no encontraban pescados, no encontraban productos con que trabajar, y sin embargo, es una maravilla lo que hay. Es un país muy generoso con los pescados y con los mariscos. Hay mucho pescado, hay mucho por hacer, hay muchos paladares por qué conquistar. Siendo un país básicamente que come muchísima carne, no se han dado cuenta todavía que tiene un gran y espectacular mar por qué cocinar todavía. La Mar es una cevichería. Básicamente lo que nosotros ofrecemos son ceviches y lo que acompaña a los ceviches y lo que acompaña a la familia de las cevicherías. Básicamente la cevichería se maneja primero con el gran producto, que es el pescado. Nosotros tenemos un gran display de pescados donde la gente, los clientes nuestros, pueden pasar a ver qué pescados tenemos el día de hoy. Pueden ver la pesca nuestra el día de hoy. Si de pronto alguien quiere tipo cocinar un pescado, la mitad lo quiere ceviche, la mitad lo quiere frito, se lo podemos hacer. Puede escoger a dedo qué pescado quiere y en la barra puede de pronto mirar cómo lo fileteamos y cómo hacemos el ceviche, cómo hacemos los saltados, cómo hacemos lo que la gente quiera hacer. Hoy día vamos a hacer un cevichito barrio, inspirado en este ceviche de cada esquina del Perú, con el chicharroncito de chipirón encima, con leche de tigre que tiene rocoto, muy sabroso, muy picantón. Luego vamos a hacer un arroz con mariscos, que es clásico, clásico, clásico de las cevicherías de toda la vida. Tirado al wok, con mucho humo, ahumadito, muy rico. Otra de las cosas que prometo que los va a matar es nuestra planchita anticuchera. Son unas papitas apretadas con un poquito de chimichurri peruano, pulpito tirado a la plancha con chipirones y salsa anticuchera. Los va a matar, van a ver. Y al final, de todas maneras, tenemos que terminar con un rico postre, que en este caso va a ser un mousse de chocolate Fortunato. Y la comida de La Mar, por supuesto, es una cerveza, pero también, estando en el país de los grandes vinos, tenemos que también maridarlos con ciertos vinos. Los voy a dejar con Iván, que es nuestro gran sommelier y ha hecho una gran carta de vinos, y espero que la puedan disfrutar y lo puedan disfrutar a él. Muchas gracias. Muy bien, mi nombre es Iván Albarracín, soy el sommelier de La Mar. Nuestra propuesta está enfocada a los vinos blancos, que acompañan bien el ceviche. Acompañan bien todos los platos, que son pescados y mariscos, que son las estrellas de La Mar. Está la carta de bebidas, la editó o nos ayudó a hacerla Julián Díaz, que es el dueño de Florería Atlántico y el 878. También es una carta fresca, tiene cócteles 100% con pisco peruano, pasando por ron, acompañando con vinos tintos y blancos, 100% argentinos, como son el Malbec y el Torrontés en algunos casos. El trago clásico y que marida 100% al ceviche es el tradicional pisco sour. Es un trago fresco, cítrico, que acompaña muy bien lo cítrico del ceviche y lo fresco, que el sabor a mar.
Luego también tenemos el Calle Capón, nombrado así por el barrio chino que tienen en Lima. La historia está hecho a base de pisco, liche y soda. Bueno, nuestra barra al aire libre, única en Palermo, está debajo de un árbol o rodeando un árbol emblemático y es ideal para cualquier momento, tarde, relajarse o a la noche tomar algunos tragos, es ideal para cualquier momento. Bueno, acuérdense que estamos en La Mar, cevichería peruana, esto está en una esquina fabulosa, maravillosa, Nicaragua y Arévalo, vengan a visitarnos y bueno, seguramente los datos van a estar por ahí, así que llámenos por favor, gracias.